Observatio. Detección automática de idioma activada. Autenticación de sistema activada. Autenticando. Código de acceso aprobado. Iniciando protocolo de navegación. ¿Dónde nos mandan? Bienvenidos a la visita Descubrimientos de Ensueño por nuestro laboratorio científico Discover Observatio. En esta emocionante visita guiada conoceréis la forma de vida definitiva, el espécimen ID-F86. En cuanto ID-F86 llegó a nuestro planeta, inició una campaña de destrucción que amenazaba la fauna del mundo. Por fortuna, nuestro equipo atrapó al espécimen antes de que finalizara la invasión. Tras su contención, nuestro equipo estudió la habilidad teleportadora de ID-F86. Dicho estudio sentó las bases de la tecnología teleportadora planetaria que disfrutamos hoy día. No obstante, 30 años después, se produjo un incidente durante un experimento. Un nuevo organismo se separó del espécimen principal y logró escapar. El nuevo subespécimen aún no ha sido recuperado. Desde entonces, ID-F86 no ha mostrado señales de actividad. Actualmente, se encuentra en estasis, en una cápsula eterna, en el nivel superior de Discover Observatio. Ya hemos llegado. Os presento al ente definitivo, el espécimen ID-F86. ¿Nos parece la voz un poco pan, digamos? Mira bien a tu alrededor, pequeño intruso rosado. ¿Acaso no es un escenario maravilloso? La forma del elegido aún no es la definitiva. Necesita su otra mitad para estar completa. Hace mucho tiempo, el elegido concedió un poder milagroso a los habitantes de este mundo. Los residentes abandonaron el planeta para adentrarse en una tierra de sueños. Cuando el elegido esté completo de nuevo, nosotros también gozaremos de su milagroso poder. Sí, nosotros, los que quedamos atrás en esta tierra olvidada. Y por fin ha llegado la hora. Sí, lo has adivinado, esa pequeña criatura es la otra mitad del elegido. Todos nuestros esfuerzos para ayudar al elegido a recuperar su forma completa al fin ha dado sus frutos. Llevamos años anhelando este momento. Si osas interponerte en nuestro camino, no dudaré en devorarte. ¿Y cuántos? ¡Ojo! El raponchi este. El conejo este. Leongar. No, vuélvemelo. Joder. Sí.
Uy, 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 uy. Malo. Ha recuperado vida, ¿no? Hostia. Hola. El poder está que lo pierda todo el rato, tío. Ah, pica la nariz. ¿En qué momento tiene de desgaste este muñeco? Me quita nada. Ahí es que no se tiene que ver. Ahora hace los dientes. Madre que te parió. Ahora hace el rayo este. Bueno, está curioso. Está curioso el enemigo. No tengo la espada. Me obligan a usar otra cosa. Quizás el tirador me va muy bien, ¿eh? Porque es un enemigo que está bastante lejos. Me puede ir bien. Ah, no, esto es el... ¡Oh, hostia! Oye, pero con este me esquivo, ¿no? Quizás me va bien, ¿no? Esquivarlo. Tío, esto... ¿Podemos hacer algo para ir más rápido? Porque... Madre mía. No duraría ni 2 minutos, tío. Manía tiene perder los poderes, tío. Por lo lento que es. Joder, con el zarpazo se recorre todo el mapa. Venga, tío, me he pillado todo y me quita todo el rato el poder. Pues casi que me iba mejor la espada. Quizás en la fase 2 me va mejor esto. Pero no voy a llegar ni a la fase 2 con esto, tío. Vale, quita, quita fatal, quita, quita poquísimo. ¿Quieres 100 metas más golpes? Y es que el Kirby deprime como anda, tío. Deprime. Deprime.
Este combate tan lento, tío. ¡Oh, qué tonto, tío! Ahora me hace daño todo con todo, tío. Hace el rayo. Vale. Es que solo le quita lo grande. ¿Qué dices? Chan. Te lo mueve para que tú no puedas estar enfocando. Se inventan algo aquí para darme el golpe de gracia. Tira. Me he equivocado. Muy equivocado. ¿Cómo te atreves? Plan importante arruinado. Trabajo requerido. Vórtice abierto. Mano de obra localizada. Viaje terminado. Error de cálculo. Agente contaminante rosa. Proyecto cuidadosamente calculado. Todo al traste. No más planes. No más paciencia. En lugar de eso, todo será devorado. Se los come todos.
Se viene. Pero... no te voy a matar, huir. No me gusta. A ver, es que a mí me fastidia ahora que pongan todos estos enemigos ahora aquí, tío, todos juntos, tío. ¿Por qué no los separas? Claro, es que me va a matar, es que me va a matar, es que ni cotiza que me va a matar. Es que no sé qué coño viene este enemigo aquí ahora. Me han perdido los poderes. O si me quedo sin poder. A ver, es un enemigo trámite. Sí. Pero me puede matar. Porque si me pones vida, el enemigo trámite me mata. ¡Hostia! Va con el moco. Bueno, ahí los enemigos atacarán también a él. Me come. Tira, tira. Sí, un toque. Porque todos los enemigos no tienen igual de vida, tío. Es que todos al cabo igual. Igual que sea. Escapa, escapa de ahí. Efin, la coge la Efin. Es que... ya se ha transformado, ya se ha hecho el proceso. Hemos perdido a Kirby. No, tío, vamos para casa ya. Vámonos para casa. No sé qué necesidad tiene de juntar todo el final del juego aquí, tío. Todo el feliz.
Wow. ¡Ay, me quemo, tío! Mi suerte tiene segunda fase. Si puedo darle algo. ¡Madre! Y luego viene y me da con ese. No lo pone muy al alcance, ¿eh? ¿Qué? Diferentes. Venga, va, que no le queda nada. No va a tener. No entendía mucho lo que tenía que hacer. Tenía como arrancarla, ¿no? Ya, yeah, esto no se ha acabado. Su poder es increíble. No sé qué se trae entre manos. Pero seguro que no es nada bueno. ¿Qué sucede, Kirby? ¡Hala! Ese es... ¿Ese es tu hogar? ¿El planeta Pop? ¿O no? Está empujando el planeta Pop hacia un vórtice gigante. Intenta que tu mundo colisione con este. Tenemos que detenerlo. ¿Pero cómo? Optimus. No se le ha ido. Hostia. Se giró.
solo, ¿no? Pues sí. Max P. Guapo, ¿no? Este es el planeta pop. Todo está siendo absorbido. Debo cortar la conexión entre mundos. Aunque agote todo mi poder. Kirby, gracias por todo. Bueno, tenía la historia principal del juego, la hemos terminado. Pero hay más, ¿eh? Hay más cositas, lo sé. Así que os dejo con este pequeño... No sé si saldrá algo más. Os dejo de momento con la cancioncita.